El organismo operador de agua potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, del 100% del agua que proporciona, solo cobra el 38%, aseguró el regidor del PAN, Miguel Villegas. Del 100% del agua que produce, cobra alrededor del 38%, cobra o factura alrededor del 38%. Según con información del director del OAPAS, del 2000, en los tres últimos periodos de ayuntamientos, se ha autorizado un incremento a la tarifa del agua por del 100%. Nosotros hemos hecho un análisis que si realmente solucionar el problema de fondo, se tendría que subir el día de hoy la tarifa del agua para que el organismo ni perdiera ni ganara, llegara a un punto de equilibrio en donde ni ganara ni perdiera del 150%. Expuso que cerca de 90 millones de pesos nos han recuperado y en muchos de los casos quienes adeudan son dependencias de gobierno, usuarios que no tienen medidores y con donación del servicio a organizaciones sociales. Sí, estamos hablando de alrededor de 90 millones de pesos que no se ha recuperado. ¿Por qué el organismo del 100% del agua que produce cobra factura el 38%? Pues por distintos motivos, como en la red de distribución se pierde el 40%. No todos los usuarios tienen medidores. Se les condona el pago a organizaciones sociales. Algunos empresarios de la construcción también se les condona, así como algunas dependencias de gobierno, estos no pagan. Y al final esto redunda pues que el organismo es totalmente ineficiente. En ese sentido, el regidor panista solicitó informes sobre un préstamo otorgado a la dependencia desde el 2012 y el cual asciende a 13 millones de pesos. Nosotros, cuando se nos solicitó aprobar este préstamo de 12 millones en diciembre del 2012, nosotros argumentábamos que antes de tomar una decisión deberíamos de conocer el destino de este dinero. No fue posible conocerlo y lo más que logramos fue incluir en este dictamen que se nos daría un informe detallado. Reportó para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.